Bueno, retomamos. Bien. Recién veíamos los ensayos o determinaciones que se podían hacer para evaluar el hormigón, ¿sí? Ahora vamos a ver brevemente los que se pueden hacer para evaluar el acero o determinada, sacarle determinada información al acero. Por un lado, algo importantísimo, saber dónde están las barras. Cuando nosotros tenemos una estructura íntegra, no tenemos idea dónde están y a qué profundidad están. Hay un ensayo que se hace, el pacómetro o pacometría, que nos permite estos instrumentos detectar el lugar de la barra y medir la profundidad a la que está. Obviamente la determinación se hace en centímetros, vienen tabulados de esa manera. Y bueno, los recubrimientos, el parámetro de evaluación o criterio de evaluación estará dado según la normativa de aplicación, si debemos esperar o será requerido 30 milímetros, 45 milímetros o lo que fuera, ¿sí? La otra determinación, y que sí es muy útil sobre todo para poder evaluar el nivel de ataque, de daño que tiene el acero, es saber cuánto metal hemos perdido, cuánto ha comido, por decir así, la corrosión, ha disminuido la sección. La manera de hacerlo es, en la barra que estoy evaluando, o en el tramo, en el elemento que estoy evaluando, localizar el lugar donde hay mayor pérdida de sección, a simple vista o con algunas medidas iterativas con el calibre, y medir en milímetros, y tener referencia, saber, a veces es difícil, parece una tontería lo que digo, saber de cuánto era esa barra, porque a veces no están los planos, en la generalidad, ¿no?, de los casos, y lo que es peor, el elemento por ahí está muy afectado y no puedo yo llegar a descubrir una barra íntegra. Con lo cual por ahí estoy midiendo un determinado calibre, pero no sé cuánto es el calibre original de la barra. ¿Me comprende? Bien. Eso se hace con un calibre, por supuesto. Como valor de referencia, muy relativo, pero la bibliografía más o menos dice que nos debemos empezar a preocupar o a considerar la posibilidad de reforzar armadura cuando tenemos pérdidas de sección superiores al 15-20%. Sección, no diámetro. Hay que hacer la cuenta. A número de almacenero. Una pérdida de diámetro. A la pérdida de diámetro la multiplicamos por 2 y nos da la pérdida de sección dentro de los calibres usuales de barras de acero. Pero hay que hacer la cuentita. Uno saca el diámetro que tiene, hace el calculito del área de la circunferencia y sabe cuánta sección perdió. ¿Sí? Es importante, sobre todo para ver el nivel de debilitamiento. Si uno analiza estos parámetros de manera integral, bueno, puede llegar a conclusiones en las que deba reponer armaduras o deba hacer refuerzos, etc. Del orden del 15 a 20%, es ya para entrar a preocuparse. ¿Por qué? Porque la pérdida, esto va acompañado, es decir, esto que genera en la estructura, una baja en el coeficiente de seguridad con el que está calculado. Entonces, cuando comenzamos a tener mucha pérdida de sección y todo lo que conlleva eso, porque cuando si hay pérdida de sección es porque hubo corrosión y porque hay pérdida de adherencia. Entonces ya el problema no es solo la falta de acero que tenemos, sino la pérdida del trabajo monolítico, la pérdida de hermanamiento entre el acero y el hormigón. Después, otro factor muy importante, nosotros verdaderamente lo utilizamos mucho, es la medición de los potenciales de corrosión. ¿Cómo la actividad corrosiva, esa pila que se genera, podemos en ella medir los niveles de potenciales que hay respecto de un electrodo de referencia? Esta es una determinación que se hace siguiendo una normativa. Está la norma IRAN, la CTM y hay otras, pero las más usuales son esas. Y está establecido unos parámetros. Si yo mido con un multímetro de baja impedancia y un electrodo de referencia de cobre, sulfato de cobre, con el solo, es un ensayo, una medición mínimamente destructiva, porque con lograr contacto en una barra, en un punto de la barra, y después ir midiendo con el electrodo en superficie, puedo ir viendo qué nivel de potenciales estoy leyendo. Y está tabulado, como vemos acá, que valores más positivos, es decir, de menos 200 milivol hacia el cero, hacia valores positivos, el riesgo de corrosión es muy bajo. Se considera técnicamente que hay corrosión, entre comillas, pasiva, que no hay corrosión, o que las velocidades de corrosión son tan bajas que se desprecian, ¿sí?
cuando tenemos valores de potenciales de corrosión más negativos que, debiera decir acá, menos 350, menos 350 milivolt, menos 350, menos 400, menos 1 volt, etcétera, nos remiten a aceros que se están corroyendo en ese momento que lo estoy midiendo, ¿sí? En el lugar que yo estoy poniendo el electrodo de referencia. Entonces, sin ver la armadura, yo puedo saber de esta manera si tengo actividad corrosiva o no. Ahí se dice que tenemos corrosión en estado activo, ¿sí? Y el valor intermedio, que media entre 200 y menos 350, es un área de duda, en donde, en un porcentaje más o menos del orden del 50%, cabe la posibilidad de que tengamos corrosión, ¿sí? Entonces ya es como para prender las alarmas. Esto, haciendo un ploteo en una estructura, uno puede ver en cuáles áreas hay actividad corrosiva, en cuáles no. A veces esto acompañado de mediciones de humedad con los humidímetros. Uno puede también ver si hay concordancia o no de esas áreas, ¿sí? Puede sacar muchísimas conclusiones y sobre todo es un ensayo, una medición muy fácil de hacer, muy rápida y que no destruye la estructura, ¿sí? Y el otro factor, este ya es más complicado de medir porque el instrumento ya es mucho más caro, lo tienen los laboratorios. Hemos pedido, por ejemplo, el INTEMA hace unos años lo hacía, ya no lo hace, es un instrumento bastante caro, que permite medir la velocidad de corrosión. Es decir, a cuántos milímetros, es decir, es una medición de la corriente de corrosión, ¿sí? Que remite a cuántos micrones está perdiendo por año el acero, de sus cuántos micrones de sección está perdiendo el acero, ¿no? Y estas velocidades, que se miden en micrómetros por año, fíjense ustedes, si son muy altas, del orden de los 100 micrones, ¿sí? Quiere decir una décima de milímetro más o menos, si no hago mal la cuenta, bueno, nos dan pérdidas de sección muy importantes. Imaginen esta situación, que estoy perdiendo una décima de milímetro por año. Pero una décima en una barra, en los dos lados del diámetro, con lo cual son dos décimas, ¿sí? Con lo cual, en una barrita del 4,2, ¿sí? Me la como en pocos años. En 20 años por ahí ya la del 4,2 no está. Pero yo he visto desaparecer barras, digo porque uno hace los estudios y dice, a ver, este edificio por plano, ¿cuándo lo hicieron? Ve los años de antigüedad que tiene y ve que hay barras del 12, por ejemplo, que se han ido de paseo, ¿no? Velocidades de corrosión altísimas, ¿sí? Entonces, este es un parámetro muy interesante, sobre todo cuando uno tiene sospechas de que puede estar pasando algo importante. Hay una manera de interpolarlo haciendo cuentas, teniendo el valor de velocidad el valor de potencial y el valor de resistencia, de resistividad. Con eso hay unas tablas que permiten estimar cuántos micrones por año está perdiendo la armadura de sección, ¿sí? Esto a uno le permite saber de manera más cierta qué problema tiene entre manos, ¿sí? Y poder, por supuesto, acertar el diagnóstico y mejor aún, pronosticar qué va a pasar con la estructura y cómo repararla o tratarla. Aquí, en un balcón, típico caso, uno siempre vive con el fantasma de ¿estarán bien las armaduras? ¿Estarán mal? ¿Estarán las armaduras? No es exagerado lo que digo, ¿no? No estoy muy crónica hoy, pero... Bueno, y permite ver con el pacómetro, este es otro modelo, ver a qué profundidad está la armadura. Siempre es recomendable un cateíto para verificar, y de paso, lograr contacto eléctrico, verificar que la medición que tomamos es fiable, ¿sí? Y medir potenciales, ver si está teniendo actividad corrosiva. Y por ahí en el mismo cateíto uno espolvorea el fenolftalina y sabe a cuánto está el frente carbonatado, ¿no? Entonces le saca el jugo a por ahí una pequeña rotura que para la estructura es inofensiva, ¿sí? Aquí midiendo secciones, ¿sí? Barras cortadas, fíjense, ¿sí? Aquí midiendo potenciales. Este es el multímetro y el electrodo de referencia midiendo una barra que está muy profunda. Pero fíjense los valores, menos 3,96. Esa barra en ese momento estaba con corrosión, tenía un valor más negativo que 3,50. ¿Sí? Bien, la metodología general más o menos sigue esta lógica que es muy, 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 muy elemental, ¿sí? Cuando hacemos la evaluación de estado actual de la armadura, podemos identificar obviamente la causa del daño que podrá estar o no asociada a la agresividad del medio, etc. Los ensayos nos permiten cuantificar la evolución, un poco lo que veíamos recién. Distintos ensayos nos van a decir cuánto daño hay, cuánta sección perdía, qué velocidad se está corroyendo. El diagnóstico, por supuesto, a partir de transitar este camino, definir, por supuesto, el nivel de daño, la urgencia de intervención, si
ya ir planificando si debo intervenir de manera urgente, a mediano plazo, a largo plazo, si la intervención deberá contar, deberá hacerse, se podrá hacer por etapas, si deberá contar necesariamente con la previsión de dejar puntos de monitoreos, controles periódicos, etc. ¿Sí? Predecir el comportamiento futuro en función de los parámetros que estoy midiendo, ¡ah, caramba! Esto está evolucionando muy rápido, ¿no? Esto va tranquilo, por ahí sacar conclusiones, pucha, esto está muy motorizado por una gran pérdida de humedad que hay acá. Bueno, reparen ahí porque lo que se está corroyendo es eso, el resto está bien. Sacar conclusiones, es decir, de la primera alarma que generalmente cunde cuando una estructura está afectada, esto a uno le permite, bien manejado por supuesto, tranquilizar, ponerse en una situación más objetiva, ser más racional a la hora de la recomendación, cómo intervenir, qué intervenir, con qué etapas. Concentren, porque además siempre uno está tratando con un edificio ocupado, que está habitado, que está en funcionamiento, ¿sí? Está restringido por condicionantes económicas, no se puede gastar toda la plata, o todo junto, todo lo que a uno le gustaría hacer no se puede hacer de momento, entonces hay que ayudar en la toma de decisiones, sugerir, mire, las prioridades son estos pilares, arranquen por las columnas, luego sigan por las vigas, hagan esto, hagan lo otro. Y es muy importante esta instancia de diagnóstico, poder saber cómo es el problema, qué extensión tiene el daño, con qué velocidad se están produciendo los procesos, ¿sí? Y por supuesto, poder, obviamente dentro de ese contexto de planificación general, poder establecer los criterios generales de intervención. Si hay que dejar la estructura como está, si hay que parchar, si hay que reforzar, bueno, un poco lo que decía recién, o si hay que demolerla o desahuciarla, ¿sí? Y por supuesto, es muy importante, sobre todo cuando se interviene en una estructura que va a seguir prestando servicio en el mismo lugar, en las mismas condiciones de exposición al medio, ¿sí? Es muy importante el monitoreo. Y cuando uno interviene es muy fácil dejar, por ejemplo, contactos eléctricos, o realizar monitoreos de potenciales de corrosión, de humedad, ¿sí? Hay muchos indicadores que uno puede medir en las inspecciones periódicas y por ahí incorporarlo en las inspecciones, si fuera el caso, en las inspecciones periódicas que los edificios, por fortuna, ya desde el año 2000 a esta parte, se vienen haciendo por la ordenanza 12.562. Por ejemplo, si uno tiene bajo sospecha balcones, que nos desvela todos eso, ¿no? Bueno, hacer determinaciones, si hay antecedentes, si el caso lo justifica, hacer mediciones periódicas de determinados indicadores, puede ser racional, es muy barato generalmente, es algo que uno lo puede incorporar en la rutina de inspección trianual, ¿sí? Uy. En términos generales, esto es de libro, tenemos para la protección de las armaduras, tenemos dos grandes paquetes que ya ustedes en una gran medida conocen o imaginarán. Las protecciones llamadas directas y las protecciones indirectas, es decir, a través del hormigón, para controlar o neutralizar, en el llegado el caso, la actividad corrosiva en las armaduras. Básicamente la protección directa tenemos, por un lado, la protección catódica. A esta pila eléctrica, si le inyectamos una corriente y hacemos que toda la armadura se comporte como cátodo, porque pongo yo ánodos dispersores en las estructuras, ¿sí?, en determinadas partes, yo puedo invertir el sentido de la corriente y se me pasiva toda la armadura. Pasé a tener la armadura en todo un área del diagrama de Perbú, un área pasiva. Entonces, lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien y merece no solo un muy buen cálculo la instalación de esos dispersores y de esa corriente que se inyecta a la armadura, sino un control periódico para ver que verdaderamente estoy funcionando así y que no se me haya invertido el proceso y esté yo produciendo un daño acelerado a la estructura, ¿sí? Estas técnicas catódicas vienen de la industria, vienen sobre todo de la industria petrolera y otras áreas, por ejemplo, de las compañías, las empresas fabricantes y explotadoras de viaductos, de carreteras, de puentes, etcétera, sobre todo en el extranjero, ¿sí? Por corriente impresa, generar protección catódica, que se llama. Otra técnica directa para proteger las armaduras puede ser el revestirlas con distintos productos. El galvanizado es una técnica que se ha utilizado bastante. Ahora está un poco criticada porque, como es una protección, es decir, incorporarle zinc a la barra de acero.
está un poco criticada en algunos ámbitos científicos porque los SOC es una protección catódica, ¿sí? Embebido siempre, por supuesto, el acero en la masa del hormigón, estamos hablando de un hormigón armado. La crítica pasa porque los óxidos de zinc, en determinada proporción, pueden generar problemas de adherencia con el hormigón. Entonces es una recomendación que, por lo menos a nivel europeo, está, por lo menos hasta donde yo sé, está bajo sospecha o bajo análisis, ¿sí? Y otra técnica muy utilizada, sobre todo los americanos, usaron en un periodo, la norma ASI americana la contemplaba, proveía así hormigones con barras de acero totalmente revestidas con pintura epoxi, que también tuvieron sus problemas, y hasta donde yo sé, esa técnica se ha dejado de utilizar o se ha disminuido mucho, porque la manipulación, vieron que las obras no son quirófanos, ¿no? Las obras son obras, ¿no? Y las barras se copian y se apilan y se doblan y se golpean. Entonces las protecciones epoxi con las que eran provistas se interrumpían, se rompían, se agrietaban. Eso en condiciones favorables de desarrollos de corrosión, humedad, agentes agresivos, etcétera. Imaginen un puente en los Cayos de Florida, ¿no? Que es donde aparecieron los problemas. Se da este fenómeno de corrosión espacio confinado, así se llama. Se dan corrosiones muy agresivas en los lugares donde el epoxi falló. Entonces esa técnica, además de ser una técnica cara, porque es un producto caro que incorpora mucho valor a la barra de acero, encima fallaban de una manera bastante catastrófica. Con lo cual, hablando de protecciones catódicas de los americanos, en los puentes, esto lo comentaba Walter Morris, un destacado investigador del INTEMA, que bueno, lamentablemente se fue del INTEMA, pero él hizo la maestría precisamente en corrosión del hormigón, y comentaba en sus clases, en sus charlas, una protección catódica también muy utilizada, que es también una protección por deposición de zinc, pero en la superficie del hormigón. Entonces, los americanos en los puentes, que están muy expuestos al ambiente marino, a las condiciones propicias para la corrosión, haciendo contactos con la armadura, establecen láminas por proyección de zinc de manera proyectada por arco eléctrico. Se proyecta zinc que se adhiere a la superficie y se conecta eléctricamente a las barras. Eso le da una protección catódica a las barras. Y cada tanto hay que reponer el zinc que está en superficie. Queda espantoso, porque quedan superficies así plateadas del hormigón. Pero es muy efectiva en condiciones de mucha exposición a los agentes agresivos. Y las protecciones indirectas son las que se dan a través del hormigón. Básicamente, todo lo que es aplicación de recubrimientos, revoques, pinturas, etcétera, siempre que alejemos los agentes agresivos, el oxígeno, la humedad, estamos siempre en mejores condiciones. Lo más básico, lo más elemental, un buen recubrimiento de hormigón. El espesor necesario, la calidad de hormigón básica, es lo que nos va a garantizar a nosotros mejores situaciones. Después el empleo de inhibidores de corrosión que se aplican cuando elaboramos el hormigón. Sika y varias marcas, Grace y otras, tienen inhibidores que incorporados cuando amasamos el hormigón, son caros, inhiben dentro de determinados niveles de contenidos de los agresivos, es decir, dentro de determinados niveles de cloruros y de carbonatación, inhiben la despasivación de la armadura. Son muy útiles, pero uno tiene que incorporarlos cuando hace el hormigón, ¿sí? Si uno sabe que va a tener condiciones muy extremas, ameritará si es necesario o si conviene hacerlo. Y otras dos técnicas, que son las que voy a mencionar ahora, la realcalinización electroquímica del hormigón. Es decir, cuando el hormigón ha perdido su alcalinidad, si se ha carbonatado, hay una técnica o hay distintas técnicas para realcalinizar, no me sale, el hormigón. Es decir, devolverle su pH más cercano a 12. Pero son muy caras, hasta donde yo sé, por ejemplo, en Italia o en algunos lugares de Europa se han empleado en obras más de carácter patrimonial de hormigón, pero que ya tienen valor patrimonial. Son técnicas que se realcaliniza poniendo determinados productos que le otorgan, le cambian el pH al hormigón y se hace circular una corriente entre las barras y las superficies y esos productos se impregnan en la masa del hormigón y le devuelven el pH, ¿sí? Y algo parecido, pero en el sentido contrario, que las propias técnicas de realcalinización producen una pérdida de cloruros. Bueno, es el quitar de manera electroquímica los cloruros que tiene el hormigón. Ahora, son técnicas que, por ejemplo, en nuestro medio, que yo sepa, no se emplean, no hay manera técnica de poderlas hacer. Existen,
por eso las menciono. ¿Sí? Bien, obviamente evaluada la estructura y tomado los cuidados previos, cuando uno ve una estructura dice, ah caramba, no, esto está difícil, apuntalar, los cuidados previos serían esos, desalojar, apuntalar o no, bueno, en fin, o desprendimientos preventivos, eso es lo más común con lo que nos enfrentamos hoy día en nuestras inspecciones en los edificios. Uno ve punteras de balcones, fondos de viga, que están por desprenderse, son proyectiles que, como decía ayer Polo, pueden ser gravísimas sus consecuencias. Entonces, bueno, una primera medida preventiva, si tenemos una estructura que da la vía pública que puede desprender, desprendimiento preventivo, colocar bandeja, cercar la vereda, en fin, hay todas las medidas que ustedes ya conocen, ¿sí? Realizada la evaluación del hormigón, después estaremos en condiciones de seguir un procedimiento, entre comillas, estándar, si el daño no es muy grande, de reparación, que básicamente tendrá estas fases, ¿sí? Remoción del hormigón, limpieza de la armadura, la preparación del sustrato, tanto, cuando digo sustrato, digo tanto de la barra, la limpieza correcta, como del hormigón que queda sano, debe quedar sano, íntegro, para poder tratar las armaduras y recomponer el hormigón. Que básicamente eso requerirá, según el caso, una especificación tanto de materiales como de los procedimientos y de los equipos, herramientas que deberemos usar. ¿Sí? Y después, una vez ejecutados los trabajos, bueno, los controles de calidad en la ejecución y de monitoreo, de seguimiento a lo largo de la vida útil que le queda a la estructura por delante. Un esquema básico que está en todas las bibliografías en cuanto a qué tratamiento hacer cuando no hay que reponer o hacer un refuerzo estructural, cuando no hay que reponer armaduras o eso, básicamente cuando uno tiene una corrosión que ha generado fisuración, delaminación, ha quedado una parte por ahí de la estructura con barras con corrosión, el tratamiento así básico es, por supuesto, delaminar, desprender lo que esté suelto, flojo, desprendible, que no sea desprendido espontáneamente, limpiar bien la armadura. Hay un pequeño detalle porque se le da mucha importancia al momento de quitarle los óxidos a una armadura. Imaginen una estructura que en una esquina de columna o de viga, para el caso es lo mismo, ¿no? Que ha perdido esta parte. Generalmente la ha perdido porque ha desarrollado óxidos expansivos muy importantes en estos sectores, y ahí es donde produce el quiebre, la fisura primero y luego el desprendimiento de la... Esto hay que, si ese es el caso, con limpiar, esto es suficiente. No hace falta en ese caso mandarse detrás de la armadura, porque esto que tiene buena adherencia lo estaríamos quitando, es innecesario. Entonces, una indicación que parece tonta, pero que no es menor, digo, y que a nosotros como... inspectores de obra, directores de obra, debemos prestar mucha atención a que cuando están limpiando las armaduras, cosa que a veces cuesta, se limpie el óxido que ha delaminado, que ha escamado, ¿no? Y logremos, si logramos en superficie, quedar con una pátina de óxido de estas casi pasivantes, estas muy suavecitas que manchan el dedo un poco, ya es suficiente, porque después con una última limpieza ya se puede aplicar el anticorrosivo, pero no seguir y descubrir toda la armadura que tiene adherencia. Por eso cuando van picando y van siguiendo hasta donde la indicación es descubrir hasta donde tenemos el óxido que tenga esas características, ¿sí? esa pátina de herrumbre importante, generalmente oscura, donde hay adherencia, no seguir por detrás de la armadura, salvo que sí tengamos todo con corrosión así, bueno, en ese caso uno por ahí necesita abrir un poco más para limpiar la totalidad de la armadura. Pero si no, limpiar donde tenemos una importante cantidad de óxido. La limpieza generalmente, la recomendable, pero que no siempre se puede aplicar, es el arenado, ¿sí? Arenado con arena de río, ¿no? De mar, porque si es arena de mar, el impacto de la arena que está contaminada con sal hace que queda adherida en la superficie del hormigón que estamos limpiando, queda adherida sobre un acero, muy limpio, el cloruro ahí. Es casi una violación, ¿no? Entonces, el arenado tiene que hacerse con la arena y ahí están las normas que establecen cómo debe hacerse, ¿sí? El arenado es lo ideal, pero en la vía pública no se puede hacer eso, está prohibido. El arenado generalmente en recintos cerrados o en lugares que uno no genere un daño, un problema ambiental, ¿sí? Sino una buena limpieza con cepillo de alambre,
que remueva el óxido, pero que no destruya el acero que está en condiciones, ¿sí? Es suficiente. Luego, la aplicación de un producto anticorrosivo en la barra que estoy tratando, que ya limpié, que básicamente tenemos dos esquemas básicos. Los epoxi cementicios que actúan como barrera, que son una muy buena, es como si pintáramos la barra, ¿sí? Una muy buena barrera. O los que tienen zinc incorporados, que tienen una doble actuación, es decir, generan también una protección catódica en la barra, ¿sí? Son más caros, pero en determinadas condiciones uno prefiere que coloquen ese producto, si el hormigón está muy contaminado o va a seguir prestando servicio en condiciones muy duras, de muchos agentes agresivos, de mucha humedad, etcétera. Entonces ahí yo preferiría siempre uno que tenga zinc, de las marcas conocidas, Zika, Protex, etcétera. Y después estamos en condiciones de reponer el hormigón, la sección, que dependerá del volumen que tendré que recomponer. Puedo colocar un predosificado, cualquiera de estos morteros que se mezclan, como la harina con la que hacemos la pizza ya viene preparada con levadura, bueno, le ponemos agua, o los pegamentos, ponemos agua, la proporción que dicen, es un mortero fenómeno, y recomponemos si los espesores no superan unos pocos milímetros, depende, verán las marcas ustedes, pero en el orden de los 5 milímetros a 2 centímetros, podemos hacer recubrimientos con los predosificados, y si tenemos volúmenes más importantes de hormigón que recomponer, ya ahí directamente podemos hacer un hormigón formulado especialmente. Para eso, ¿qué lo hacemos? Con alto contenido de cemento, arena de río preferentemente, algún aditivo que mejore la plasticidad y el contenido de agua, en algunos casos si son volúmenes importantes, un superfluidificante puede ser requerido, ¿sí? Por supuesto encofrar, ¿sí? Y si el volumen es importante, con certeza vamos a necesitar, cuando aplicamos el producto, un puente de adherencia para vincular el hormigón nuevo con el hormigón viejo. En el caso de los predosificados, por ahí, si la reparación no tiene una entidad estructural muy importante, es devolverle el recubrimiento, por ahí con un adhesivo sintético a base de acrílicos, como el Cicalátex o cualquiera de esos, es suficiente. Es decir, incorporado a la masa del hormigón, si yo preparé un hormigoncito, y sí, como lechada, previa a aplicarlo sobre la superficie del hormigón al que se va a adherir, para tener una mejor adherencia. Y siempre, por supuesto, controlar la retracción por fragua, sobre todo si los volúmenes son importantes, si estoy colando hormigón en una esquina de columna porque tengo que hacer una recomposición de un volumen importante, ese hormigón que le puse, como les dije, arena de río, alto contenido de cemento, un superfluidificante, aditivos que controlen la retracción por fragua. No vaya a ser cuestión de que se me contraiga, y en la interfaz, y puente de adherencia, para asegurarme que lo que yo estoy poniendo queda firmemente adherido y le devuelve a la sección su integridad, ¿sí? Generalmente cuando hay intervenciones de ese tipo, también hay reposición de armaduras, en fin, hay todo un folclore interesante, ¿sí? ¿Tengo algunos minutos más? Bien, bueno, vamos a ir a la carrera ahora, con la última, a la fase final del partido, que los muchachos, bien. Vamos a ver tres casos. Los que ya los vieron, les pido disculpas. Los que no los vieron, espero que lo disfruten. No, pero son tres casos que nos tocó intervenir ya hace algunos años. Un caso de un balcón terraza muy afectado por humedades, que hubo que reponer armaduras. Un caso de columnas y otro caso de balcones también, ¿sí? Porque por ahí son casos que nos ha tocado, por suerte, diagnosticarlo e intervenir, ¿no? Estos son unos balcones terrazas muy importantes, de una geometría bastante extraña. Que cuando estábamos haciendo la obra, vimos que en uno de los balcones, acá no lo logro ver, pero acá, donde está el cateíto, es un murete que se completa con una baranda arriba, y tenía una grieta en la interfase donde apoyaba el murete, que a simple vista ya uno veía que ya tenía alguna antigüedad, porque había sido reparada y se había vuelto a abrir, con lo cual estaba denotando que eso estaba moviendo. Es decir, y cuando se hizo la obra, este era el aspecto que tenía la grieta, ahí está el cateo. Hicimos el cateo, la losa está a este nivel, baja la viga, es una viga de borde que tiene un dientecito que permite cargar la mampostería del murete, ¿sí? Que era bastante pesada porque, como ven ustedes, es de ladrillo común. El caso es que esto se había abierto, ven la reparación, y había vuelto a abrir. Bueno, hasta ahí todo bien, dijimos, movió un poquito. Pero, acá está la baranda. Del otro lado había un cantero, y esto tiene cielo raso suspendido, con lo cual no se veía el fondo de la losa, ¿sí? El caso es que, cuento todo esto porque lo que parecía una cosa más inofensiva, ¿sí?
Esto es del lado de adentro, este es el murete que veíamos de afuera, este es el cateo que veíamos del otro lado, ¿recuerdan? Hacemos sacar el cantero y el piso para llegar hasta la losa y vemos que en la losa, aquí está exagerada la grita, está dibujada. Pero tenía este agrietamiento. Todo esto está en voladizo, ¿sí? Con lo cual estaba saludando, por eso la grieta en el borde, ¿sí? El tema es que no quedaba ahí la cosa. Todo ese material de arriba, del recubrimiento superior, sonaba hueco, pero hueco de verdad, ¿no? Clac, 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 como si fuera un piso cerámico suelto, o me equivoco. Él estaba. Era el inspector de obra. El caso es que hacemos retirar eso y nos encontramos, el borde es ese, recién la vista que teníamos era hacia acá.